El sol comenzaba a ponerse en el horizonte de Tokio, pero aún me quedaba mucha diversión por delante. Acabo de montarme en la atracción Storm Rider, que me ha sorprendido mucho. Es un simulador, pero con una sala de unas 100 personas aproximadamente, y se mueve toda la sala con efectos de sonido, de humo, de agua. Bueno, me he calado, de hecho, todavía estoy un poco mojado. Me ha gustado esta atracción. Ay, qué penita que ya está atardeciendo, ya se está haciendo de noche, porque claro, ¿sabéis qué hora es? Las 4 menos cuarto de la tarde. O sea, aquí a las 4 ya empieza a ser de noche. Bueno, por lo menos hay 4 espectáculos nocturnos en Disney Tokio y así veremos las luces de Navidad, eso es lo bueno, pero qué frío hace. Atención, porque lo que viene a continuación es apto solo para valientes. Y es que entramos en la atracción más terrorífica de Disney. Después de un pre-show indescriptible por sus efectos especiales, nos espera una caída libre al vacío. The Tower of Terror versión Japón no tiene nada que ver con las versiones originales, ni la de Hollywood, ni la de París, ni la de Orlando. Es totalmente diferente, no tiene nada que ver, porque la serie en la que se basa la Tower of Terror original no se emitió aquí en Japón. Entonces tienen su propia historia con un mono y una especie de safari, no sé, no me he enterado bien, porque es en japonés. Pero no me ha gustado tanto como la original. Sí que la sensación de caída libre es la misma, eso es todo igual, pero la historia no me ha acabado de llenar. Aún así, Tower of Terror, solo los decorados y el tamaño del edificio es gigantesco, ya por eso merece la pena, pero mejor la original. Atención a los que vengáis a Tokyo Disney, sí, porque en la cantina mexicana de este parque, que también la hay, aquí podéis tener un menú que incluye frijoles, burritos, fajitas, café, postre, una tarta y todo en platos de verdad y con cuchillo y tenedor de verdad por 10 euros. Está muy bien este menú. Por fin, con las luces de la noche, llega el momento que estaba esperando. Uno de los motivos por los que decidí viajar a Japón. Como muchos sabéis, mi espectáculo favorito en el mundo se llama Fantasmic. Y aunque ya he visto la versión de Orlando y de California, aún me quedaba pendiente esta. Mis favoritas siguen siendo las versiones americanas. Es verdad también que esta es totalmente diferente, usa una tecnología increíble y el dragón y la lucha de fuego son impresionantes con el volcán de fondo. Pero después de la tormenta siempre llega la calma, y cuando salen todos los personajes juntos a saludar, es pura magia. ¡Imaginación! Pero por si Fantasmic me hubiera sabido a poco, pude disfrutar también del encendido del árbol de Navidad. Y esto
este árbol de Navidad a mi espalda, despedimos el día en Tokyo Disney Sea, un parque muy especial, muy diferente a todos los Disney en que había estado, pero aún así muy divertido y realmente grande, con atracciones gigantescas. Bonita Navidad, bonitos espectáculos, divertidas atracciones y ha sido un gran día. Suscribiros, comentar este vídeo, darle a me gusta, que yo os quiero muchísimo y nos vemos en el próximo. Un abrazo.